Buenas, antes de todo, Silverio Portal Contreras, activista de los derechos humanos, le tenés que un miento decir. En este momento la situación se está presentando en Cuba mucho más difícil todavía, y acorde a la situación económica, la deuda que tiene este sistema con diversos países del mundo entero, en este caso con Rusia, que le dieron un dinero para arreglar el primer lugar, pero no arreglaron nada y lo tuvieron para el COVID. En este momento ya el pueblo está de una manera que realmente no sé si es que ya llegará el momento de tirarse para las calles debido a la situación crítica que están quitando la electricidad en todas esas provincias por ir para la provincia oriental. Ya la quitan desde por la mañana y por la noche la ponen, si es que la ponen. Ya las cosas cada día se están poniendo peor. La situación aquí en La Habana no ha podido llegar hasta donde llega, porque la capital es la capital, pero ya en cualquier momento ya esto va existiendo. Están insistiendo por municipios ya. La crítica que se le está haciendo al régimen es muy grande. Ellos sienten un temor muy grande debido a la situación que están presentando ellos en este momento. Están exigiendo a ellos que van a ver, que van a determinar ellos, porque ya esto no va para más. Ya esto ya no tiene sentido, esto no tiene nada. Niños, mujeres, hombres, ancianos, están agobiados, andan por las calles buscando a ver qué comer, porque la comida en Cuba está pésima. Los precios están alteradísimos. 1.000 pesos aquí en Cuba no es nada. ¿Por qué? Porque la situación crítica que dejó Fidel Castro es muy crítica. Las deudas esas ahora están saliendo a reducir. Y hasta en él no sabe lo que va a hacer, porque es que él no tiene una imagen de las cosas que realmente están sucediendo a diario. El transporte está pésimo también, que es crítica la situación del transporte, la situación crítica también de la vestimenta, también crítica también, la problemática del agua, crítica también. La situación cada día se pone más difícil. Ellos andan por las calles activando a todas esas personas que han sido de este sistema para cualquier cosa que suceda, que avisen a las unidades de policía, a la seguridad de Estado, estar atentos a cualquier cosa. Porque ellos saben que en cualquier momento el pueblo se va a tirar para las calles, porque ya ellos no pueden aguantar esto. No hay economía, nunca la ha habido, mucho menos la hay ahora con las deudas que tienen. Esto que estoy hablando es para que el mundo entero tenga conocimiento hasta dónde está llegando la situación del sistema de dictadura de los Castro, creado por Fidel Castro, Raúl Castro y toda esa crápula de mafiosos que hicieron sobre un pueblo humilde, se acuerda, dijo Fidel Castro. Hoy por hoy la vida ya está crítica, pero tan crítica que ofende a la forma de ellos, o proceder de ellos con leyes arbitrarias, dando golpes a cualquiera, tratando de manera, metiendo presos a niños, a mujeres, a todo el mundo, porque ellos creen que de esa manera van a resolver el problema para que el pueblo se mantenga tranquilo. Ya esto no da para más. Ya esto ya quedó donde tenía que quedar. Ya lo que le queda son meses nada más a este sistema de dictadura que ya no tiene sentido ni más nada que decir. Silverio Portal Contreras, he terminado al respecto de esta situación crítica.